estos casos también, recuerden que este Patricio anda metido en las mismas, pero tenemos pruebas de que existe un nuevo teibolero en esa nueva denuncia que está contra este caso de Patricio N. Salió un nuevo teibolero, ¿saben por qué? Ahorita les cuento. Pero Patricio N desmiente la prueba Atenas. ¿Cómo ven? Pues Patricio N desmintió la prueba Atenas. La creadora de Atenas afirma que la fiscalía dejó de usarla desde el año 2021. La prueba se lleva a cabo en un cuarto y los ponen a platicar con una pantalla. O sea, así hay muñequitos y con una pantalla ahí están platicando los niños. Y que es algo que se pueden aplicar ahí, como que con el psicólogo, y el psicólogo les empieza, como dicen por ahí, a meter hilo para sacar hebra. Pero veamos este video. Yo también quiero hacer una aclaración. Me preocupa que hayan dicho que por un dictamen de Antenas externo o privado. Eso no existe, a menos de que alguien haya plagiado mi herramienta, que eso me preocuparía, la verdad. La Fiscalía desde 2021, diciembre de 2021, no hay el servicio de Antenas. Y externo no lo hay más que aquí en mi consultorio, y yo no he recibido a nadie, ni recibo a nadie para una declaración, porque yo no está a mi cargo la justicia. Yo hablé con la última persona certificada que estuvo en la Fiscalía, que ya no está, y le dije, tú recibiste a estos niños, a estas niñas, porque creo que son dos niñas. Con Andrea me dijo, nunca las vi. Nosotros no proporcionamos la herramienta a un abogado para que el niño declare ahí. Por supuesto que no, porque esto no sería justo. Entran en un cuarto donde hay una pantalla y donde hay una mesita a su nivel. El personaje sale y platica con el niño. Antenas es totalmente ignorante, de tal manera que los niños se sentían con muchísima confianza para hablar con Antenas. Obviamente esto fue creado como una herramienta psicológica para dar apoyo emocional a los niños. Y lo que sucedió es que sin nosotros pretenderlo, los niños empezaron a relatar maltrato o crímenes de los que fueron testigos. Cuando nos damos cuenta que los niños espontáneamente estaban diciendo esto, acudimos a la autoridad. Y entonces se instala en la hoy Fiscalía General de la Ciudad de México, en tres fiscalías, en la de lo familiar, en la especializada de niños, niñas y adolescentes y en la de sexuales. Ellos pagan una licencia de uso anual, porque nosotros concedemos la licencia porque esta es una patente que me pertenece y yo la concedo con una renta anual que nos sirve para mantener a la fundación. La fiscalía tenía un adeudo desde 2018 hasta 2021 que no había liquidado y nosotros solicitamos el pago y entonces decidieron cancelar el servicio. A partir de diciembre de 2021 dejaron de usarlo y lo negaban a la población. Entonces, imagínense, dejan de pagarlo, les cobran y lo cancelan. Ay, no, pues qué terror con todo esto que pasa, porque está habiendo muchas contradicciones desde un principio con todo este tema, con todo este caso. Ese tipo de contradicciones son las que deben de ver los abogados y los jueces, pero también nuestro amigo Un Poquito de Algo, aquí presente con mi auténtico y respectivo like. Muchas gracias, Gabrielito. Aquí estamos, ya sabes, cualquier cosa, aquí andamos todas las noches, lunes, miércoles y viernes, para que nos vean. Elena, felicidades, Lick Samara, sí, demande a la señora esa de la tía de Jim. Dale con todo. Claro que sí, que le den con todo, con todo, con todo, que le digan de todo menos lo que no es. Que no le digan bonita, porque pues no tiene con qué. Luisa Fernanda, hola, buenas noches, Luisa Fernanda, ¿cómo estás? Excelentísima noche de viernes aquí con ustedes, ya saben, dándoles estas noticias que tenemos todos que saber para estar al día. Dice, hola Rodríguez, saludos desde Colombia. Muchas saludos y muchas bendiciones hasta Colombia. Saludos cordiales de aquí de Guadalajara, Jalisco, México. Justicia para Héctor Parra y Patricio, por supuesto. Que no quede impune todo lo que están haciendo en su contra.
solamente por sacar billetes. Pero bueno, una veladora blanca, oración, Salmo 91. De verdad, tienen que hacer todos esta cadena para que ellos empiecen a ver la luz. Empiecen a que todo se les empiece a abrir sus caminos y que todo empiece a estar mejor. Porque de repente ahí sale cada cosa, cada personita a nada más andar levantando falsos que Dios Padre Señor. Pero bueno, también recordemos que el periodista Carlos Jiménez, el famoso C4, explicó que la fiscalía cuenta con esta herramienta donde metieron a las niñas, donde les aprobaron que las niñas supuestamente lo habían hecho, pero ya ahorita dijo la dueña que no es cierto. Pero como fiscalía lo tenía programado, ellas lo que hicieron fue hacerlo de manera particular. O sea, hicieron que mintieran en fiscalía. Aparte, están mintiendo diciendo que lo hicieron en forma particular porque la dueña, la que puede operarlo nada más, ella ni siquiera conoce a las niñas, nunca se las ha llevado. ¿Y qué es lo que está pasando con todo esto? Aquí es donde de verdad no entendemos por qué las autoridades solamente cierren los ojos y medio escuchen lo que la otra persona va y les cuenta. Pero bueno, dice, afirmando que dicho estudio se presentó ante las autoridades y un juez lo tomó como prueba suficiente para girarle la orden de captura contra Patricia. O sea, imagínense, eso es falso. Están diciendo que hay una prueba que ni siquiera han hecho, porque la dueña ni siquiera conoce a las niñas. Y aparte, el juez se pone a decir que sí es verdadera la prueba, que la prueba la dan por válida de todo lo que diga, y le giran la orden de aprehensión por una prueba falsa. Ya empezaron con las falsedades y lo peor de todo es que están saliendo a la luz más que nada, y lo bueno que es creíble porque la dueña y la única que la puede operar está diciendo que ella ni las conoce. Imagínense, ya hay delitos que perseguir. Imagínense, también la dueña puede decir que por estar usurpando su nombre, los puede demandar. Pero amiga, bueno. ¿Y cómo le haces para tener tantos nombres? Ay, dos, tres trucos.